This conference will now be recorded. Jesús va a abrir una oficina en Broward, Miramar. Yeah, gracias a todos por el esfuerzo. Seguimos. Oh, yeah. Wow. Yeah, oh, this is good. Yeah. Yeah. ¿Lo tiene? Yeah. Okay. Otro application que vas a bajar. Okay, este es tu convertidor, no es por el más grande aquí porque vamos a ponerle. Oh, demasiado. Ok, así también. ¿Lo pueden ver o más grande? Ok. Ahora, Alex, vas a coger tu celular y vas a grabar este número de conversion, ok. Lo vas a grabar en tu celular. 305-912-8809. Ese número es cuando te entra un lead, el sistema, conversion, te vas a llamar con este número. Entonces, es bueno tenerlo grabado. Sí, porque ya yo sé que... y no es cualquier otra exacto. Gente que estaba jodiendo. Sí, porque no, se sabe que aquí... Ya no. ¿Y eso es una aplicación que se baja directamente o eso es...? Conversion. ¿No? Bueno, conversion es por internet. Tú puedes usar... por internet, o sea, no sé qué. Es como un cloud. Conversion phone. Le pongo así, ¿no? Yo pongo conversion y le pongo el signo de número. Porque si conversion te llama es porque es un lead solamente. Porque es un lead. Ajá. Good morning. Good morning. Ajá. Yeah. Okay. Conversion. Ok, ahora le vas a mandar un texto a ese número. Le va a mandar este nombre, que es su nombre, primer nombre. Hello. Yeah, John, come on in. No. No me molesta. Ok, Alexander. Lo bueno es como el número es smart number, ok, de la compañía. Si cualquier lead te llama a ese número, te va a sonar a tu celular. Ya. Ok. O sea, ese número yo quiero que lo coja bien en serio. Está conectado contigo. Ahora, como le mandaste este texto a este número, Conversion te va a mandar lo que te mandó ahora en la página, tu información. Dice tu nombre, ok. Tu información, tu número de Conversion. El email. Y también arriba es un link de otra aplicación que se llama Minutes Map. Esa de arriba. ¿Y esto por ahí lo ves? Eso es para hacer una búsqueda. Tú sabes como Zillow tiene un app. Como Zillow también tiene un website, bueno, nosotros también. Nosotros tenemos un website que la persona puede entrar en cualquier computadora y también pueden bajar una aplicación para ver casas. ¿Ok? Nuestro website está conectado con el MLS. O sea, está update. No sí. Es como así Zillow que no. No. Está update. No, porque tú sabes que es verdad, Zillow, si yo pongo una casa en Zillow, lo vendo y lo dejo ahí, todavía parece active. Exacto. Esto está... Está simultaneously con la MLS. Sí, dale click ahí y te va a llevar al Apple Store con... Ajá, open. La aplicación se llama Minutes Map. Ya ese Minutes Map existe ya, pero nosotros lo usamos y porque ya está conectado. Por eso es que digamos que cada gente que se conecta con ustedes va a tener un número.
privado, o sea, un número que conecte directamente, que el cliente llama y te llama directamente ese número, No, como ese pasa número con... es para la oficina completa. Okay. Sí. Pero Converge es tan inteligente que si, vamos a ver, si yo, tú me tienes a mí como un lead, ¿verdad? Mi número está en el sistema abajo de tu nombre como Okay. agente. Ahora, si yo llamo con ese mismo número, te va a llegar a ti automático. Es una So, cosa aquí le increíble. doy notify Notify me, sí, al lado. Él está bajando la aplicación de MinuteMaid, al lado. Esa es la aplicación. Ahora tú, ahí están todas las casas disponibles. ¿Eh? todo eso quedan verde disponible ahí. Sí. Mucho. ¿Ok? Me voy a tener que mudar para acá, ¿no? Porque Este aquí es. había que cruzar la avenida. ¿O sí? Yo vivía que cruzar la avenida, me voy para allá ¿Esto es bueno por aquí? porque trabajaba, bueno, trabajo todavía en el serio bastante y para allá puedo traer la plata en ese pueblo. Bueno, parece que la plata aquí está para acá, igual en el coreano. O más para arriba, más caro, porque tú sabes, Kendall ahora mismo es para los Okay, millonarios. okay. Bueno, pues ya sé que igual. Sí. Lo único malo de esta área es el tráfico, ¿sí? No, pero Pero si te desenvuelves por aquí, no tienes problema. sí, es verdad. Pero si tienes que ir para Doral. Ah, no, ya ahí. Sales después de las 10 de la mañana. Sí. Y llegas después de las 7 de la noche. Yo tengo un control medio, sé que sé lo que es tráfico. Ok, entonces yo voy a entrar a mi conversion. Esto es un conversion que ya se está usando en mi personal. Vamos a ver si, por ejemplo, si tú sigues en el camino, tú puedes crecer tu conversion como el mío. Aquí ven cuántos leads yo tengo y los últimos leads que han llegado a mi sistema. Tengo 2.400 leads. Aquí son diferentes opciones del website que tú tienes, diferentes herramientas. Vamos a enseñar un ejemplo de un lead. Si un lead me llama al celular, el número de ellos va a salir aquí. Me va a decir, oh, gracias por mandarme las propiedades y recibí tu email. Estoy buscando esto. Yo no le voy a preguntar quién tú eres. Yo de una vez pongo el número de ellos aquí, aquí arriba. Entonces, por ejemplo, pongo el número de ellos aquí. Cogí uno random y me sale. Mira, ese número es Sandra Bellamy. ¿Ok? Ella está mirando en Miami Gardens, precio $2,000. Ya yo sé que es renta porque no puede comprar casa por ese precio. Y la gente que tiene este lead es Ariel Blanco. ¿Ok? A veces, si ustedes reciben un lead de la oficina y tú pones el número de ello en conversion, puede parecer que otro agente lo tiene. Bueno y malo, ¿ok? Bueno, porque nadie te puede robar el lead. Ya cuando tú tienes el lead, no importa si el lead llega otra vez 6 meses después a través de Facebook o Zillow, todavía va a ser tuyo, ellos no lo pueden usar. Ahora, lo puedes seguir llamando o escribir en un cuaderno, pero no lo puedes poner y usar las herramientas que tiene Conversion. Lo malo es que tú no lo puedes usar, tú no puedes usar las herramientas si otra persona no tiene. Ok, ¿eh? El número de teléfono que tú estás colocando ahí te aparece cuando ellos te llaman, toda la información del cliente, te dan el número de teléfono, tú le preguntas al cliente tu número de teléfono y lo buscas. Ok, yo le voy a enseñar cómo un lead entra. Vamos a comenzar con eso, ¿ok? Bueno, entonces todos los leads entran de tres diferentes formas, ¿ok? Uno por Facebook, vamos a dejar Facebook para el segundo. Zillow, pagando. Zillow, Realtor.com, uno paga un subscription mensual y entonces cuando Zillow te da un lead, Zillow te pregunta, ¿dónde tú quieres recibir los leads? Da un correo electrónico. Tú puedes poner tu correo electrónico personal o puedes usar el correo electrónico que Conversion te da, ¿ok? Que viene siendo este correo, aquí abajo. Import agent. Si tú usas este correo y le dices, Zelo, yo quiero que me mande todos los leads que yo estoy pagando, que me lo mande a este correo que está aquí abajo, automáticamente me lo va a instalar, me lo va a poner en Conversion. ¿Okay? Dos, si yo promociono mi website, que este es mi website que está conectado con el MLS, personalizado, aquí solamente sale el nombre mío, ¿okay? Mi información.
Nunca sale el nombre del listing agent ni del broker, nada. Entonces, si ellos entran y hacen una búsqueda o yo hago una búsqueda, yo quiero promocionar, vamos a promocionar esto, voy a poner Color, Palmetto Bay, porque estamos aquí, ¿no? Palmetto Bay, Relay Search. Entonces, Palmetto Bay hay 177 casas. Yo puedo agregar, hola, si quieres, siéntate aquí. Si quiero, puedo agregar apartamentos y townhouse o solamente renta. Pero en el caso de hoy, vamos a usar single family. Palmetto, single family, y una vez, tengo 177 casas. Todas estas casas están activas ahorita en el MLS. Solamente Solamente en Palmetto Bay. para no contigo, bueno, no sé si la pregunta habla aquí en el tema. En un negocio, cuando tú ganas, tú tienes que invertir, eso es un hecho. Yo eso no lo tengo aquí. Ahora, lo que he visto con esta aplicación es que está, el consorcio está el link con el MLS de, La bueno, compañía. de la compañía, no, de todo. Solamente de la compañía. Todo lo demás que la compañía tiene. Todo lo que tiene la compañía. Sí. Ese es el compromiso. Sí. Ahora, ¿cuál es la Perdón, compañía? el MLS que tiene la compañía. El MLS de la compañía es de Miami-Dade, Broward, Ah, por eso. Palm Beach y Exacto, ahora exacto. tenemos Orlando Central. Es decir, todo lo que entre en venta o renta en todas áreas. Ahora, tú, Todo. la semana pasada tuviste que invertir $200 mensuales para que te dan nuevos leads. Sí. Es eso que tú dijiste ahora de SEO, yendo a la No, gente. eso Bueno, es parte de conversion. eso es conversion nada más. Eso es Esos $200 conversion. que tú pagas por conversion y él te actualiza constantemente todo lo nuevo que tú entras. Automáticamente no tiene que hacer nada. Eso del SEO y todo sería otra cosa aparte. Otra cosa aparte. Bueno, para mí, conversion sabe mejor porque el Sí. SEO no está actualizado y para invertir dinero en una cosa Y que es está más caro. actualizada. Eso es lo más caro. Bueno, aparte, Porque no hay está que actualizado, comprar. te marca no está actualizado, tú vas a estar invirtiendo dinero en una cosa que a lo mejor está y no está. Bueno, sí, así es. Pero la gente le gusta hacerlo porque supuestamente son los leads son mejores. No, la gente porque es lo más común y la publicidad. La gente solo Sí, dice, es anda a más. buscar casa, sí. Ellos no saben que está actualizado, qué es lo que tú haces. Cuando te llaman por una casa, tú revisas Ahí tú vas a si no está averiguar. actualizado, pero agarras al cliente. Sí. Tu deber es agarrar al cliente, no por la casa, sino por ti. Y de ahí tú lo llevas y dices, mira, lamentablemente ese ya está bajo contrato, pero tengo varios, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú necesitas? Mira, yo te voy a mandar 10 casas. No te preocupes. Correcto. Pero es que es lo que más la gente busca. Yo he tratado de meterlos en otra, para que busquen en otros lados. Y van y vuelven Y así. vuelve, no sé por qué. Y te mandan casas de sitio. Y me mandan 5 y 6. Y ninguno está disponible. Están ya. Y ellos son Yo tengo un una. cliente que comenzaron con cero y ahora están usando el mío. Porque yo le Eso es bueno. expliqué la Lo pasaste diferencia. a ti ya. Sí. Paga tu Facebook, porque tu Facebook ya gana tu conversión. Entonces. Ajá. O ya ellos llegan directamente, cuando yo pongo las alertas, yo le mando ya de una Claro, eso lo vez. manda, entonces entra Sí. yo también por eso. Entonces, otra cosa que es bueno, que ahora tenemos Orlando. Ustedes, para tener Orlando en la MLS, necesitan pagar. Allá se llama MFR. Nosotros lo tenemos gratis porque ya como Linda lo tiene, entonces nosotros lo tenemos. Qué bueno eso, si tienen clientes para Orlando. Entonces, ok, este es la MLS, pero más bonito. Ellos pueden hacer su propio search. Si yo quiero promocionar esto, ¿verdad? Yo quiero promocionar esta casa, puedo promocionar una casa o una lista de casas. Ok, entonces vamos a poner una lista de casas. Vamos a promocionar esto. Casas de Palmetto Bay. Mira qué fácil esto. Facebook. Vamos a ponerlo en mi página de negocio. Esta es mi página de negocio. Yo tengo mi página personal y mi página de negocio. Y de aquí que es donde yo pongo todas mis promociones, pagando y de gratis.
Okay. Ahora, ¿qué hago yo con esta lista? Yo quiero promocionar esta lista porque yo quiero recibir leads. Muy simple. Yo cojo el link de arriba completo, lo copio, voy a mi Facebook del negocio y lo posteo aquí. Automáticamente Facebook va a buscar una foto relacionada con el website. Eso lo hace Facebook automático. Te lo pone bonito. Ya después que sale una foto, tú puedes borrar esto, ya no me hace falta. Ya Facebook me creó un link. Sí. Ahora, como hay varias casas, Facebook cogió cinco di fotos diferentes. No obligado a tener las cinco, pero ya vamos a poner cuatro. Vamos a quitar esta, que está en blanco. Y aquí puedo poner un mensajito. Casas en Palmetto Bay. Casas en venta en Palmetto Bay. ¿Verdad? Entonces le doy un check-in a la oficina. Del Palmetto Bay. Y le doy share. Siempre se le da check-in en la oficina. Me gusta, sí. Facebook le gusta que tú uses todo lo que yo te ofrezco. Si hay emoji, pon emoji. Si quieres poner taggear a una persona, taggea a una persona. Facebook le gusta eso. Entonces, si Facebook ves que tú estás usando todas las herramientas que ellos te ofrecen, ellos le enseñan más el post a la persona. Bueno, tú pagas tu Facebook de business, tú pagas Yo lo por hago dos veces. comisiones. Yo lo hago dos diferentes maneras. Pagando y de gratis. Últimamente lo estoy haciendo de gratis. Por medio de los grupos. Ok, entonces esta es mi post. ¿Verdad? Pagando, muy simple. Le doy boost aquí y pago $5 diario y le digo a Facebook, por favor, enséñale este link a toda la persona que vive en Palmetto Bay, ¿verdad? Toda la persona que vive en Palmetto Bay, solamente quiero que se lo enseñe a personas de edad de 35 para arriba. Los criterios, sí, correcto. O también uno puede usar la persona que está buscando en Zelo, también lo puede hacer con Facebook. ¿Ve? Le doy, pues, muy fácil, ya. Yeah. Eso es muy simple. Vamos a cancel that. Ahora, ¿qué pasa si yo lo posteo aquí y no hago nada? Solamente en esta página yo tengo 796 seguidores. Significa que solamente 796 personas pueden ver este post. No es suficiente, ya las personas me conocen, la mayoría son familiares y amigos. Entonces se lo tengo que enseñar a personas que no conozco. Ya sabemos del boost, ahora lo vamos a hacer de otra manera, que es de los grupos. ¿Okay? Si yo voy aquí donde dice compartir, share, share to a page, yo puedo elegir los grupos que yo, uno a uno, share to a page, share in a group. Y aquí pongo el nombre del grupo. Entonces aquí todos se ven de Miami. Es un grupo que yo estoy afiliado. Gratis para entrar en los grupos. Ya yo tengo como 160 grupos que yo estoy ¿cómo así? Afiliado. Afiliado. Yo estoy afiliado con 150 grupos. La mayoría son español, latino son los mejores. Los grupos americanos ya ellos saben que es como un anuncio, no le dan clic. Pero y también los competidores son más gringos que latinos. Los latinos son siempre old school. Ellos llaman, te tocan la puerta, te dan un business card. Ya nosotros estamos usando tecnología. ¿Okay? Entonces lo quiero postear aquí. Todo se vende en Miami. Le doy clic ahí y le doy post. Muy simple. Yo hago esto 10 veces al día, te van a ver leads. Ahora, en ese grupo,
Ya yo tengo muchos grupos que no me dejan unirme. Ahora, en ese grupo, vamos a suponer que de los 10 grupos, en cada uno hay 5.000 personas. Hay algunos que son 50.000, 20.000, pero vamos a poner la matemática fácil. Y entre 10 grupos hay 50.000 personas que están unidas, ¿verdad? Que están afiliados. Entonces, de 50.000, que lo vean 1.000 es mucho y es gratis. Son mucho más que 796. Esa es la manera gratis. Ahora, ¿qué es? Ok, ellos ven el website mío. Ok, ¿me van a llamar? No. Ellos van a ver este mismo post, ¿verdad? Si ellos quieren ver casa, ellos le dan clic. Le van a dar clic. Ah, oh, mira qué lindo la casa. Ya. Yeah. No es milito todavía. Ellos entraron al website. Si quieren ver una casa específica, le dan view details. ¿Verdad? Ellos ven, miran, miran. Ellos pueden darle a next. Últimamente, conversion automáticamente le va a pedir su información. Como así. Si quieres seguir viendo casa, tienes que poner tu email y tu número como password. Entonces, en este caso, yo voy a crear un email falso. Okay. Y el número es mi password. Vamos a poner 26. Okay. O puedo escribirme con Facebook, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a poner el email cualquiera. Continue. Okay, ya. Ahora sí puedo usar todas las opciones. Puedo grabar, puedo mandar un mensaje. Toda esta información sale automáticamente del MLS. El nombre mío sale aquí. No sale el listing agent. Y es parecido a Zillow, que Zillow te da un poco de información sobre el área de neighborhood. Entonces, este número que te va a llamar, okay. Conversion. Me está llamando para decirme que me entró un lead. Que el lead que yo creé ahorita mismo. Okay. Okay. Ahora tengo dos opciones. La primera, presionar el número uno, me va a conectar directamente en llamada con el lead. Número dos es para mandar un mensaje de texto automático. De una vez. Entonces, en este caso, voy a poner el número 2, ¿verdad? Porque no me voy a llamar yo mismo. Entonces, ya, se va a cerrar. Carry on, sorry. Yeah. You press one. It calls the person. It doesn't mean that the person's actually on the line. Correct. It's Entonces, kind of like Opcity that actually has the person on the line. It's not like that. no. Okay. No. It's gonna call you and then use your phone number to call the Just lead. call the lead. Yeah. Ok, entonces voy, entro a mi conversion, le doy al dashboard para que se actualice y van a ver el lead que yo creé. Aquí, mira ahí. Bueno, el último que entró, entonces ven aquí, el lead miró a cuatro propiedades. En Palmetto Bay, el precio. Esto te lo hace conversion automático. Si tiene un nombre, te da un star. Si tiene email correcto, si tiene un número, entonces ya yo veo de toda esta lista cuáles son buenos o no. Okay. Y create cuando fue que me entró el lead. Y cuando fue la última vez que el lead entró a mi página web. Cuando fue la última vez que yo le mandé mensaje de email. Cuando fue la última vez que yo lo llamé. Y cuando fue la última vez que yo le mandé mensaje de texto. Tú ves que vino hoy. Fue mi website hoy y presioné el número 2 y le mandó el texto hoy. Ahora vamos a entrar al link. Esto tú lo haces todos los días. Todos los A días. cada rato. Sí.
Okay, este número, claro que eso fue yo que me lo inventé. Y Conversion me dice de una vez un seminario de qué se trata el lead. El lead miró cuatro propiedades: single family en Palmetto Bay, de 5-4. Entró hace 0 días, está activo ahora. Y fue generado usando tu website, tu subdomain. Pero antes de entrar a tu website, ellos estaban en Facebook. Entonces ya tú sabes cuál, qué website te está funcionando. Puede ser de Instagram, puede ser de Twitter, puede ser de Facebook, o puede ser de Google. ¿Y tú puedes publicar eso, esas propiedades en Instagram? Sí, sí. En el bio. Tu información en el bio. Porque recuérdate que nosotros usamos... Sí. O pagando. No, 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 no sabía, porque yo busco y no hay manera de poner link ni nada. Facebook y Instagram está conectado. Pagas en el push de Facebook, como antes, señorita, y automáticamente te lo manda a Instagram. Sí. Y ahí sí te le pueden dar check. Ah, sí, en los promotions eso te aparece en Instagram. Me parece que ahora empezó un nuevo a esa, no es no. Porque lo pueden enviar por Instagram y la gente usa en Instagram. Sí. Entonces, bueno. Sí. Bueno, son $5 diarios, es mucho. Exactamente. Es mucho. ¿Siempre son $5 diarios? No, tú puedes poner $10 por una semana si quieres. Sí. Yo conozco una persona que él gasta $1 al día solamente para enseñarle una foto de él a todos sus clientes diario. Sus amigos. Recordarle que está ahí. No a personas nuevas, a sus. Ya él tiene una lista de personas que le quiere, entonces le sale barato. Entonces, en vez de enseñárselo a 2,000 personas que no conoce, se le enseña a 500 personas que conoce diario. Y eso es bueno, porque ya todo parece ahí. Ok, entonces aquí veo que el email de él y el número está aquí, ¿verdad? Si yo quiero cambiarle el nombre, claro, lo puedo cambiar aquí y después darle update. Activity son todas las casas que el lead miró. Si es doble caja como esta, es porque lo miró más de 4 veces o le dio save. En este caso, yo le di save. Y si quiere ver si la persona está más en la computadora o celular, aquí donde dice el 1, en una pantalla, el lead usó una computadora. Si es por celular, va a salir una foto de un celular. En Notes, Conversion te da un reporte de la información que el lead entró. Que el lead entró solamente el email y entró el número, no entró el nombre. ¿Okay? Entonces, me está diciendo que el email es falso, no sirve. Y el número... Dice que existe, pero es línea de casa o de oficina, landline. Pero en el caso de la mayoría de los leads, si el número está correcto, siempre sale wireless. Si sale wireless, ya yo sé que puedes recibir mensajes de texto. Entonces, como un reporte ahí para, you know, it won't waste time. Yeah. This is a lead that you inputted manually, or this is a lead that called through Conversion? This is a lead that I created myself when I click on the link on my Facebook post. So the lead will come like this. All right? So it's a lead that came in, that phone call that you received. Yes. Let's just say that you press 1, it calls, but you left the message, the person didn't come up. Their information is in your conversion either way, just because you accepted it? Yes. Even though if you don't accept it, it's still yours. Okay, just so you know, it's not like, you know, at least from here. Not like Opsity. Yeah. I'm just comparing the two. That you have to accept it in order for it to be yours. Yeah, no, this is automatically yours. Okay, entonces ya saben cómo esto trabaja el website y Facebook. Okay, esa es una manera, una de las herramientas que te da el Conversion. La manera más grande. Ahora, otra cosa que hace Conversion. Ya después que tengan los leads, ya ustedes le están dando boost, lo están comprando a través de Conversion por $200 diario.
Oh, perdón, mensual. No, no, no. $200. Para mí. Wow, eso es para los millonarios. $200 mensuales y van a recibir un aproximadamente de 35 a 50 leads todos los meses. Sí. Básicamente, lo que Conversion va a hacer es hacer boost a la campaña como yo hice. Cuando tú dices $200 mensual, ¿es metiéndole en Facebook propaganda? No, no, tú lo vas a pagar Conversion. Ellos van a hacer todo el trabajo para ti. Aparte de los $50 que pagamos, tenemos que pagar $200. Si quieres recibir un IC. Sí, claro, nosotros te podemos enseñar cómo hacerlo de gratis. Nadie lo está haciendo ahora, nadie está pagando. Sí. Todo el mundo lo hace manualmente. Pero también la mayoría de las personas no están recibiendo muchos leads porque lo hacen un día y no lo hacen. Entonces, si ustedes están constantemente haciéndolo, entonces van a recibir leads. Los 200 es para que Conversion haga en el trabajo. Wow. Y así tú te puedes enfocar. En... Exacto, te facilita. Él hace todos los días, está pendiente. No se le olvida. No, no se le olvida. La secretaria. Sí, sí. Exacto, se exacto. Le vamos a hablar con salario. Sí, sí. Le vamos a hablar con salario. Claro, claro. Aparte de que el teléfono te está llamando, te mando mensaje, te aviso. No, esto es. Tú viste que es una inversión, como todo negocio hay que invertir para ganar. Sí. Pero bueno, hay que $50 semanal, no es tan mal. Y tienen personas para trabajar. Y estos solamente son compradores. Ahora que tú sacas la cuenta, $200 por un año son $2,400 al año que estás invirtiendo en eso. Pero ¿cuánto te dio? Si vende 4 casas, 5 casas en el año entero. Oh. Oye, si no vende algo en el año entero, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Son cuántos leads? Como es la matemática que yo hice, tú sabes, ¿no? Sí. Ya con uno, ya... Sí. O sea, esto mismo que tú acabas de hacer ahora, de colocar el link, de colocarlo en Facebook, eso es lo que va a hacer el automático. Coger de tu oficina, el MLS, y va escogiendo según el área que tú lo coloques, que quieres que publiques, hacen todo lo que sí, quieras. Ellos hacen boost. Esos $200 se va a usar para hacer boost. Y él escoge las áreas que... Tú le dices la área. Ah, tú le dices, pues le puedes decir... ¿El lunes es esta, el martes es esta? No, no. Como es mensual, no es con contrato. Tú lo puedes comprar. Oh, este mes yo quiero Palmetto Bay, Doral, Miami, Miami Beach, Brickell. Oh. O solamente una ciudad. Y también le puedes decir qué tipo de clientes que está buscando. Entonces yo siempre le pongo latinos, pareja, o sí, pareja, más de 35 años de edad. Ah, sí, muy, muy simple. Ellos hacen todo el trabajo. ¿Y te lo publican en Facebook, en Instagram? Sí. Sí. ¿Y no, también mandan o no? No, es solo uno mismo. Okay. Eso es otra cosa que hace Conversion, pero es gratis, porque ustedes tienen todo. La única cosa que es hay que pagar es para los leads. Lo demás es completamente gratis. Ok. Ahora, vamos a ver que yo estoy pagando, me están entrando leads. Yo no tengo que aprender a hacer marketing, no importa. Ya yo prefiero gastar mis $200 y trabajar los leads. Bueno, ok, me están entrando los leads. ¿Qué hago yo con los leads? Bueno, vamos a trabajar el último lead que me llegó. Vamos a poner a José. Ok. Ahora, el lead entró a través de una página que están promocionando, que la oficina está promocionando. Uno de los de las rentas que ustedes reciben van para acá, la mayoría. Ok. No, no todos, solo un mitad. Entonces, aquí yo veo que tiene email, tiene número y tengo nombre. Si voy en notes, aquí yo veo el email, excelente, perfecto. Número, para ver cuáles son los emails,
aquí todo se queda grabado, qué bueno. Y en la parte de abajo es una serie de correos electrónicos que se va a mandar de tu parte. ¿Okay? Entonces, el día 31, mañana, Converge le va a mandar esto a Lee. El día 2 de junio, Converge le va a mandar esto. 4, Converge le va a mandar esto. Sí. Yo tengo uno en español. No, para no me haría nada. Entonces, a este le coloqué ahorita esta campaña. Dura 340 días. La mayoría de los realtors llaman, le mando un email y ya. Yo no, yo sigo, yo soy agresivo. Porque es fácil para mí, ya está automático. Entonces, mañana le voy a mandar este texto. El día primero le voy a mandar el mismo texto, pero a través del email. El 2 de junio le voy a mandar esto. El 3, me acabo de dar cuenta. Que no estoy seguro si eres de Miami o si está. Es algo para que ellos respondan, ¿no? Es como para engagement. ¿Y eso lo hiciste en tu manual o te lo pones? Este estaba en inglés. Entonces, lo que yo hice fue que sí. Yo I translated con Google Translate. Entonces, hay que leerlo a ver si le gusta. Pero it's not going to be perfect. Pero sí, mira todo el email. Entonces, el último es este. Quería decirlo a Sola, avísanos si todavía está en el mercado de una casa. Ya. ¿No? Entonces, es uno de los seguimientos que yo hago. Aquí ven, Mariela Spanish tiene un cheque. ¡Pam! Ya tiene un seguimiento. El alert es como MLS. ¿Cómo se llama en MLS? MLS. ¿The auto? Que le manda propiedades automáticamente diario. Ok, esto lo hace también. Yo pongo single family. Pongo aquí, vamos a poner Doral. Como está conectado al MLS, tiene que, si la ciudad sale en MLS, va a salir aquí. Si no sale en MLS, no va a salir aquí. Okay. Entonces yo cojo Doral. El precio, vamos a ponerle 400,000. Baño y habitación, no me importa, porque yo quiero que ellos entren a mi página web y después yo lo arreglo. Se me dice para cambiarlo. Frecuencia diario. Le doy update. Okay. Entonces, ahorita hay dos. Este se publicó en el MLS hace 7 días y este hasta hace 54 minutos. Entonces, si yo tengo dos opciones. Lo dejo así en automático que diario ellos van a recibir casas. O le puedo mandar la lista completa por email o por mensaje de texto. Entonces, se va a mandar en las dos diferentes maneras. Entonces, voy aquí, se lo voy a mandar por email. There's coffee. Oh, okay, thank you. Oh. Okay, aquí. Conversion automáticamente te hace este little como mensajito. Yo lo puedo cambiar, editarlo, escribirlo en español. Pero este es el link que lo va a llevar a la lista de la casa. Okay, ellos van a recibir este email y cuando le dan click, lo va a llevar a mi website. A la lista de la casa. Se lo mando así. No. Ok. También se lo voy a mandar por texto. Pero este mensaje que le voy a mandar. ¿Verdad? Sanchez. Voy para correspondencia. Y pueden ver. Vamos a actualizar esto. El mensaje que le mandé. Ahorita sale en el email, pero le mandé esto. ¿Ok? Claro. Ahora voy a overview.
Allow the alerts. Mantén un cheque. Okay. Entonces, yeah, tengo la serie de correo electrónico que se va a mandar y alertas. Ya ahí terminé con este día. Solamente me falta llamarlo. Okay. Eso es lo que yo hago a todos los grupos. Yo les voy a enseñar ejemplos de los leads. Cuando me llaman, yo presiono siempre el número 2. Le voy a enseñar el mensaje que Conversion le manda automático. Poner, todo esto son mensajes de texto que me han... aquí. All right. Este lead se llama Alicia Durán. Entró hace un día. Vamos a ir para Notes. Email, excelente. Número, wireless, perfecto. Celular. Voy para correspondencia. Estos son los email outbound, significa los correos electrónicos que yo le he mandado al lead. Ya yo le mandé este mensaje. Y este texto fue cuando me entró el lead, yo presioné el número 2 y le mandé este texto. Hi, thanks for searching on our site. Are you looking to buy or rent? Hola, gracias por buscar en nuestro sitio web. ¿Estás buscando comprar o alquilar, Ariel? Y ella me respondió, inbound, estoy trabajando, ¿en cuánto puedo llamarlo? ¿En cuánto puedo llamarlo? Y después de eso, yo le mandé este email. Pero como yo sé que ella es latina, voy a cambiar y ponerla en español. Entonces, hoy le va a mandar este correo electrónico. Ali. Mañana, este. Sigue así. Ahora, eso es bueno. Un caso. Uno le va a mandar muchos emails, ¿verdad? De casas y correo electrónico. Tú vas a recibir dos cosas. Uno, ellos te van a responder, ah, oh, sí, gracias por toda la información y por tu atención. Y dos, sácame de tu sistema, que me están mandando mucho email. Y qué bueno, eso está bueno porque así tú puedes saber si te puedes enfocar en ese lead o no. Una persona seria te va a decir gracias. Una persona que está solamente buscando te va a decir sácame. Entonces, es bueno que eso pase. Entonces, ahorita mismo me entró un lead de la compañía y le presioné el número 2, ¿verdad? Ahorita mismo cuando estamos hablando. Y pues, vamos a ver ese lead. Vamos a mirar uno en vivo. Vamos a ir a New Lead y este. Ok, yo voy directamente a correspondencia a ver qué es lo que ha pasado. Ok, yo le mandé este email, pero no tiene email, eso me aparece ahí. Ok, esto fue a las 10:47, hace 2 minutos. Le mandé este mensaje. Ella respondió, por el momento alquilar. Y me dijo 2,500 max. Es un ejemplo. Cuando un lead entra al sistema, cuando ellos ponen y le dan enter, yo recibo el lead, ustedes lo van a recibir menos de 10 segundos, de una vez. Por eso es que cuando yo presiono el número 2 y yo le mando un mensaje de textos, ellos siempre, siempre responden. Ya yo le puedo responder, por ejemplo, busco ahí en Conversion Renta, si le pongo la programación 1500, 2200. Vamos a hacerlo, ok. Yo quiero trabajar con esto. Ajá. ¿Y todo eso responde directamente con mensaje de texto de tu teléfono o tiene que ser desde Conversion? Lo puede hacer a través de la aplicación de Conversion o por aquí. Pero no lo puedo hacer a través del texto aquí. Okay. Porque okay, aquí en el texto, yo veo todo el mensaje, pero no lo puedo. Ok, entonces vamos a trabajar con este lead. No me dijo... La zona, ¿verdad?
Entonces, le puedes escribir ahí qué zona. Send text, ahí dice. Entonces, no hay nada. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a ir a nuestra página web. Vamos a borrar esto. Vamos a comenzar de nuevo, ¿verdad? Website. Yo quiero entrar a mi página, en mi website. Como no me dijo, vamos a poner Miami-Dade. Vamos a poner rentas hasta 1,000. ¿Qué? 1,500. Vamos a poner search y después yo lo pongo el precio. Ok. Prices max. Vamos a poner 1,500. Thank you. 1,500. Search. 1,245 propiedades. Miami Dade. Oh, 2 y 2. 2. 2. ¿Verdad? Permiso. Ok. ¿Qué hago yo? Cojo este link. Voy aquí. Le doy send text. No tengo nombre de ella, ¿no? Oh, sí, yo tengo nombre de ella. Ahora, esto le... Puede ser que otra persona no tiene, pero esa persona no tiene conversion. Como es de la compañía, yo tengo acceso. Me falta café para. Ok. Vamos a mandarle. Hola, Jimena. Aquí está una lista de rentas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué buscas o que está interesada? ¿Qué buscas? Ahorita no, de renta. No, yo. Ahorita de renta en Miami. Ok, MM. Disponible. Oh, disponible, puta. Ok, de renta. Disponible. Vengo a mi website. Copio el link de la lista. Se lo pego aquí. Y se lo mando. Después se puede hacer search por la zona. De esa lista que tú le mandas, ella se... Ella misma puede. Ella va a entrar a esta misma página. Oh. Ella misma puede cambiar aquí, pero la mayoría de las personas, ellos miran para abajo. Oh, mira, Hayley Gardens. Le dan details. Sobre todo esa que no saben para dónde es. Okay. Ya le mandé el correo. Mira ahí. Ok. Ahora. ¿Qué va a pasar? Ella va a entrar, como no tengo el correo electrónico de ella, ella va a entrar el link. Lo van a llevar aquí, a esta página. Ella va a poder mirar uno o dos casas y después Conversion le va a pedir su correo electrónico. Y después se queda grabado. Eso cuando pasa, cuando entra un lead sin email. Mayormente siempre tiene email. Okay. Entonces, eso es lo que yo hago con todos los links. ¿Tú no tienes necesidad de trabajar, por ejemplo, con HomeSnap ni con ninguna otra aplicación? HomeSnap es bueno. Lo único malo de HomeSnap es que no se conecta al conversion. Ah, no. Oh, yo no trabajé y charge. Yo no traje mi charger, pero tengo 16%. Sí. Does, esa no. No. Ah, no, I will have to check, use his computer. Oh, yeah. Yeah. Todo esto con lo que tú estás manejando ahora, conversion, es, tienes acceso a todo porque lo estás pagando.
No, yo tengo este acceso porque yo estoy trabajando con Jesús. Y para no dejarlo en el aire, yo lo estoy poniendo ahí. Esto es, yo no trabajo esto listo. Yo lo estoy haciendo ahora como por ejemplo, pero la gente que está en el chat, de Karina y de Albert, ellos son los que trabajan en el listo. La gente. Pero si yo quiero, yo puedo, pero no. Su pistolero, una red de eso. Ok, preguntas. Ya saben cómo entran los leads. ¿Qué se puede hacer? Les voy a enseñar los correos electrónicos. Mira. Eso es lo que yo hago a todos los leads. Yo no llamo mucho. Yo espero que me respondan. Yo le pongo las alertas, le pongo una campaña de correo electrónico, le mando un email y un texto inicial, el primero, y dejo que ellos me respondan. That's a marketer. That's my. Ese es tu marketing. Ese es mi marketing. No hago más nada. And doing that, how many leads do you get? More or less? Oh, my leads is just from the company. Pero if you was to do it yourself, todo depende de how many times you post. Okay? Yo tengo una campaña que yo mismo lo hice, que se llama Renta Baratas. Se llama Renta Baratas. Y recibí como 50 leads en un fin de semana. Pero no creo que ustedes lo... Yo creo que ya la gente se dio cuenta que... Pero sí, puede ser 5 un fin de semana. Depende de cuánta persona lo ve. Yo hay grupos, si tú posteas 10 grupos diarios por una semana, mínimo 10 leads te van a salir. Ahora, de esos 10 leads puede ser que 7 que solamente quieren mirar. O puede ser de uno, puede comprar. Pues todo cambia. Ok. Oh, en a switch it over. Ok, la mueve. Yeah. Or wait until it dies and then. I know, I was thinking about that. I have 50%. Yeah. This conference will now be recorded. Be recorded. Ok, entonces esos son lo voy a enseñar los emails, ¿verdad? Eso es para que le voy a enseñar. Vamos a dar sign out. Ok. Este es mi email, mío personal, que está conectado con Conversion. Vamos a bajar a la persona que me han escrito. Ok, este uno. Vamos a buscar uno en español. Vamos a buscar otro. Ok, mira, esto lo que puede pasar, ella está respondiendo de un email que yo le mandé, que es parte del correo de la campaña. Yo le mandé este mensaje que ven ahí, exactamente ahí. Ese era subject a este, este el caso contigo, a este, no sé. Fue lo que yo le mandé. Este caso contigo, ¿cómo? Porque esto es como una letra, pero parece que no. Ok, este es el caso contigo. Está uno pisado remota, pero a menudo las personas. Bueno, ¿cuál es el caso contigo, verdad? Básicamente, ¿qué es lo que está pasando?
Entonces, ella, ¿verdad? No estoy interesada. Gracias, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, no te decía nada. ¿Cuál es? No, yo creo que no está pasando. ¿Qué ya está pasando? Ok, entonces ya yo sé que, ok, ¿qué yo hago? Bueno, yo cojo el email de ellos. Yo entro el email aquí. Esta persona no quiere nada conmigo. Yo lo encontró. Ah. Aquí lo puedo unsubscribe. Y ya lo quito, ya el sistema nunca lo manda mensaje. Ok. Ahora, vamos a seguir viendo de. Ok. Esto es otro, vamos a otro. Ok. Esto es un lead respondiendo a las alertas. Entonces, el anterior era de un de la campaña de los correos. Ella respondió de la campaña y este lead respondió las alertas. Las alertas, los leads lo van a recibir así, con el logo de la oficina, se ve. Ellos van a saber qué diario, o ellos mismos lo pueden cambiar. Si lo quieren instantáneamente, o weekly, o pagarlo, lo pueden cambiar. Y va a salir la foto bien grande de los leads. Esta foto automáticamente, porque como es nueva, se demora para que la foto del MLS salga a nuestro website, pero aparece después. Right. Estos son los new listing alerts que yo le mandé. Abajo de eso le va a enseñar el blog de nuestro website. Si le dan clic aquí, lo va a llevar a nuestro website otra vez para ver el precio de la casa de ellos, si tienen casa. La foto mía con mis datos. Esto es lo que ellos van a recibir. Ahora, si le gusta esta casa, ellos le dan clic y lo lleva a mi website. ¿Verdad? Si entran así, yo me doy cuenta en la actividad aquí. Entonces, yo le mandé esto y ella me respondió. Con RE es porque respondió a este mensaje de acá abajo. Ariel, tengo sección 8 de Miami Beach. Busco renta 3 cuartos. ¿Puedes ayudarme? Gracias, Norma. Esos son los correos que yo siempre busco y yo solamente trabajo con ellos porque yo no me gusta llamar. Yo tengo que cambiar eso, tengo que comenzar a llamar. Pero si yo trabajo más fácil que. Bueno, yo tengo, hay muchos leads. Yo puedo elegir. Pero sí, estos son personas que yo sé que ellos me respondieron. Yo sé que es una buena posibilidad que puedo retar. Ok, eso es uno. Sección 8, no me gusta. Ok, vamos. Ok, eso. Esto es otro ejemplo. Yo le mandé este mensaje. Yajaira, ¿le gustaría ver algunas propiedades esta semana? ¿Qué día y horarios funcionan mejor para ti? Estoy abierto este fin de semana y por la tarde durante esta semana. Información. No estoy preparada en estos momentos para comprar. Gracias. Está bien. Ya yo sé. Ah, vamos a seguir. Y, ok, aquí, esto otro. El subject era, conozco una propiedad del banco que estaría disponible pronto. ¿Te gustaría ser el primero en verlo? Y ella respondió, yo no quiero endorar. Entonces, bueno, está bien. Vamos a ver, vamos a trabajar con este lead. Yo no le hice caso, ya ven. Vamos a entrar al sistema, poner el email. Si voy a correspondencia y busco donde dice inbound, este fue el email que ella me mandó, que estoy leyendo ahorita. Entonces ella no quiere dorar. Déjame actividad. Ella mira un casa. No mira un casa. Ok. Alertas.
Yo lo estoy mandando en Doral. Ah, ok. Entonces, en este caso hay dos cosas. ¿Le puedo preguntar de qué área quieres? O mandarle, cambiarle el área de una vez. Vamos a poner, no que ponga Doral, vamos a poner este Miami-Dade. Miami-Dade, County, el precio, déjalo ahí, update. Esto es lo que yo hago todos los días. Esto va a ser el trabajo de ustedes después que los leads ya entren. Vamos a mandarle el lead de una vez en la lista. Eso va a ser todos los días. Si no, pero si pagas los $200 de eso, automáticamente se te va a dar. Te hace lo básico, pero yo recomiendo tú hacer tu persona. Sí, uno a uno. Sí. Porque después te va a poner una campaña en inglés. Y tú lo tienes que poner en español. Sí. Hay manera para tú que automáticamente tú le dices a Conversion. Pero lo haces tú cuando es un cliente potencial ya. Si es un cliente es que potencial. Y no sé qué, tú dejas que el sistema te lo va haciendo ahí. Yo, pero no, yo como quiero lo hago. Sí, sí. Ellos, hay una manera que yo le digo a Conversion. Mira, Conversion, todos los leads que lleguen a través de Zelo, quiero que me lo ponga esta campaña. También lo puedo hacer, sí. Lo que no lo tengo seteado, sí. Pero sí, se puede hacer. Ok, ya. Ya le mandé el email. Ok. Vamos a mandarle un texto. Y aquí te mandas todo lo que es renta y compra y todo. O tú puedes setearlo de que es solo tema que compra. En este caso, es compra. Sí, pero si, o sea, quiero, tú puedes colocar que solo tema de list de. Conversion solamente vende compradores y vendedores, no venden rentas. Ok, ya yo hice mi trabajo con esta persona. Okay, ya, ¿quieres ver otro ejemplo? Porque ya tengo un montón. Yeah, I'm interested in one of your apartments. Oh, yo no hablo español, ¿eh? Is there a way to select if you don't want rentals to come in? Or there's no way. How do you, from where though? From where? From anywhere? So if you put your Facebook, your website on Facebook, if you put sales, property for sale, you won't get leads for rentals. If you put properties for rent, you will get leads for rent. Yeah. So it just depends what you advertise. Mm-hmm. Correct. Mira esto. Le mandé. Solo quería tocar las bases y asegurarme que has estado recibiendo las alertas de listados. Un email normal. Es la traducción de Conversion, ¿cierto? Así no, es. De Google. Google. Fui yo que lo hice manualmente. Sí, no sé por qué me sale así, parece que no lo hice. Los acentos, yo lo tengo que quitar manualmente, ok, eso es lo que tengo que hacer. Entonces me respondió, ya compré casa, gracias. Entonces es un ejemplo de los leads. ¿Tú le has ponido, ya le comenzaste a hacer las alertas? No, no, esto número yo voy a actuar primero esta semana para empezar más acento. Ok, bueno, vamos a entrar a la página de Alexandre. Aquí. En la clase pasada hicimos un ejemplo ahí de poner este hecho. Sí. Eso es lo que hice. Le doy el anillo. Entonces, Alexandre. ¿Alexandre? Sí, tres. Alexandre. Tiene 10 leads, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si todos tienen los seguimientos necesarios. Vamos con el primero. El primero tiene su fotico. Esta foto viene automática de Facebook. Sí. Cuando hacen login con Facebook.
Si el correo electrónico está asociado con Facebook, automáticamente lo saca. Entonces, aquí tiene, no tiene alertas, no está recibiendo casas, ¿verdad? Tal vez no lo hice así, pero lo vamos a hacer juntos. Y el correo, la campaña de los correos es en inglés, el normal que viene con el sistema. Pero Miami Realty Solutions. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo, vamos a borrarlo. Ok, vamos a ir next. Okay. Ahora, esta persona tiene todo puesto. Alertas, mercado de reporte y Alexander 340 días, el correo de la campaña. Actividad, no es, el lead no ha entrado. Alertas, rentas, diario. Ok. Correspondencia. Estos son los emails que tú le has mandado a lead. Y no te va a responder. Perfecto. Tú hiciste todo lo que tiene que hacer con lead. O lo que te falta, llamarlo. Próximo. Lo que no hace. No, yo no hago eso. No, pues tenés que llamarlo, no, no te lleves de mí. Digo, me parece que voy a hacer algo parecido. No, no, ok. Empiezo a llamar a molestar a la gente. Mira, este link te respondió, no sé si te diste cuenta, pero mira. Sí, yo sé cómo uno me respondió, pero no. Ok, este dice, tú presionaste el número 2. He said, I'm sorry, but this number does not accept text messages. Okay. What's the first message? I'm sorry. This one. And who is outbound me sending them? Like when you press 2, what is the first message that goes out to them? This one right here. It's default for it's the whole generic company. Okay. Generic. We could change it. If you don't like it, whoever doesn't like it, we could always change it. Oh, okay. You can change it. Yes. And it'll say your name there? Yeah, for each agent, it'll say their name. Yeah. Yeah. Entonces, le mandaste esto, right here, right? You said on this one. You said on this one. Le mandaste esto. 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 Me mandaba mucho, le mandaba, ok, inbound, ok, alerta, alerta. All right, so, ¿qué pasa aquí? El lead no te está respondiendo en la campaña en español, pero sí respondió en las alertas. Entonces, él escribió, o ella, no sé qué, looking for new construction properties rental in Homestead, preferably with not association. Dime. Bueno. No. Yeah, you're not looking for nothing. Yeah, you're not looking for nothing. So, ahí te dice que it's unread. Tú nunca lo leíste tú. Entonces, pero esto es otro ejemplo de cómo las alertas están funcionando. Y ya. Okay. Pero sigue tu trabajo ahí. Vamos a ir para next. Esto tiene todo. Correspondencia, vamos a decir, hay actividad. ¿Pero tú ya estás pagando los $200? No. No, estos son, cuando yo hago clases, yo siempre... Yo doy leads para que ustedes aprendan. ¿Tú también? Sí, si tienen conversion, sí, claro, sí. Semanalmente yo hago esta clase. ¿Cómo hace uno para conversion? Hay que hablar con Juliana. Ah, okay. Sí, ella de una vez, uno de los la cosa es, como la baja website, busca lo que quieres, se da renta, se da venta, por aquí renta. Así que Family Homes, a ver, lo saca, lo postean en Facebook. Si paga los $200, automáticamente eso te lo pasa entonces también al Instagram. Uh-huh. Y ahí empezar a...
Si quiere trabajar en renta, ahí hay otra manera para hacerlo, que es bueno también. Lo voy a enseñar bien rápido antes que la computadora mía se me apague. Los listings de la compañía lo podemos poner en Craigslist. Craigslist es buenísimo cuando viene siendo rentas. Y nosotros, como tenemos conversion, podemos postear en Craigslist con un botón. Entonces, vamos a buscar por precio. Vamos a poner este Miami. La gente, vamos a poner esta. Este de Albert Simbaco. What would you like to do? Vengo yo, post to Craigslist. Lo de Craigslist. Entonces aquí voy solamente a presionar Miami. Después de eso, Conversion haga su trabajo. Estoy pagando mensual para eso. Mi asistente. Ahora mismo está creando el post. Está buscando la foto que tiene la MLS. Ya está creado. Entonces, yo voy a editar, poner el número. ¿Cuál es tu número, Alexander? 7364. Continue. Y ya. Yo posteé en Craigslist. Tú puedes hacer estos 10 veces. Todos los listings de la compañía, de gratis. Y funciona muy bien. Pero tú dijiste todos los listings del MLS. De la compañía, de nosotros, de Real Estate Empire, solamente. Porque estamos usando fotos. Por eso. Pero en Facebook, sí. En Facebook cualquiera, sí. Usando el website, el link. El link. No aquí puede bajar fotos. No. Exacto, aquí no. Ah. ¿Cuándo fue que buscaste los mensajes ahí aquí? Ahora me llamó. Porque tú me estás diciendo que está outbound. En correspondencia. Ah, okay. Siempre sale inbound o outbound ahí. Dame yo pagar esto porque se me está. Se salieron. Yo voy a usar la computadora de Jesús. Ok. So, I'm gonna sign up right now.